Honra a tu padre y a tu madre. Es el primer mandamiento al que se añade una promesa. Te irá bien y vivirás largo tiempo en la tierra. Un abrazo muy especial, familia. Que el Señor los bendiga en este miércoles. Gracias por darme la oportunidad de estar con ustedes a través de la virtualidad y poder celebrar juntos esta Eucaristía por la salud de José Fernando Rincón Quintero. Es la intención de toda su familia y queremos orar por él, por su salud, pidiéndole al Señor que lo termine de recuperar si es la voluntad de Dios, y por todas las intenciones de Luz Marina Restrepo, que nos une juntos a orar por José Fernando Rincón en este día de miércoles. Dios los bendiga, hermanos. Iniciamos poniéndonos en la presencia del que nos une, del que nos ama, del que nos seduce con su amor, que es Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la paz, la misericordia de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo nuestro Señor esté con todos nosotros y con tu espíritu. Muy bien, antes de celebrar vamos a reconocer ante Dios nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro, en cuyos mandatos encuentra la familia su auténtico y seguro fundamento, atiende nuestras súplicas y concédenos que, siguiendo los ejemplos de la Sagrada Familia, practiquemos las virtudes domésticas, manteniendo vivo el amor, lleguemos a gozar de los premios de tu reino. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ambicionad los carismas mejores, y aún os voy a mostrar un camino mejor. Ya podría yo hablar la lengua de los hombres y de los ángeles. Si no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o unos platillos que hacen ruido. Ya podría tener el don de predicción y conocer todos los secretos y todo el saber. Podría tener fe como para mover montañas. Si no tengo amor, no soy nada. Podría repartir el limón a todo lo que tengo y aún dejarme quemar vivo. Si no tengo amor, de nada me sirve. El amor es comprensivo. El amor es servicial, el amor no tiene envidia, el amor no presume, no se engríe, no es maleducado ni egoísta, no se irrita, no llevas cuentas del mal, no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad, disculpa sin límites, cree sin límites, espera sin límites, aguanta sin límites. El amor no pasará jamás. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió por heredad. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Den gracias al Señor con la cítara. Tocad en su honor el arpa de 10 cuerdas. Cantadle un cántico nuevo, acompañando los vítores con bordones. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones sean leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Queridos amigos, el Señor esté con nosotros y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús.
En aquel tiempo dijo el Señor: ¿A quién se parecen los hombres de esta generación? ¿A quién los compararemos? Se parecerán a unos niños sentados en la plaza que gritan a otros. Tocamos la flauta y no bailan. Cantamos lamentaciones y no lloran. Vino Juan el Bautista que ni comía ni bebía y dijeron que tenía un demonio. Viene el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen: miren qué comilón y qué borracho, amigo de recaudadores y pecadores. Sin embargo, los discípulos de la sabiduría le han dado la razón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A mí me encanta leer, hermanos, esa primera lectura que nos está mostrando la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, la primera carta. Cómo San Pablo sintetiza realmente cuál es realmente lo que significa para nosotros este camino de fe. Porque podemos pensar que el camino de fe puede ser muchas cosas, hermanos. Es más, muchas veces cuando dice yo aspirar a los carismas mejores, pero él dice, y voy a mostrarles un camino más perfecto todavía. Y empieza a hablar sobre el amor. Y yo creo que ahí está el centro de nuestra vida cristiana. A veces añoramos tener más dones grandes, grandotes, que sean llamativos y que puedan ser lo suficientemente grandes para que la gente cree en Dios. Es que la gente no cree en Dios porque haya milagros solamente, o porque haya alguien que tenga un don de profecía, o que alguien que conozca los secretos, dice San Pablo, o que tenga una fe capaz de trasladar una montaña, o hablar como los ángeles y los hombres. Y yo siento que una de las cosas que más nos importa a nosotros en esta vida es entender que lo esencial a veces no es eso solo, eso es algo específico. Lo esencial en la vida del cristiano es el amor. Y el amor, dice el apóstol San Pablo, no se irrita, no es rencoroso, no hace alardes, cree sin límites, espera sin límites, aguanta sin límites, dice la palabra. El amor todo lo cree, todo lo espera de Dios. Y yo creo que ahí es donde uno se da cuenta, mis queridos amigos, que cuando nos reunimos hoy a orar por la salud, discúlpeme, de José Fernando, que ya hemos venido orando gloria a Dios, es porque lo amamos lo suficiente, que se lo demostramos a través de lo más sagrado y lo más importante en la vida de un ser humano, que es la Eucaristía. Lo más sagrado y lo más importante en la vida de un ser humano, que es el sacramento de la Eucaristía. Por eso seguimos orando por él, por eso seguimos clamándole a Dios por su salud, por eso seguimos pidiéndole a Dios que se abra la bendición de poderlo encontrar pronto, que yo sé que sí, con la ayuda de Dios, poderlo encontrar pronto en nuestra vida y poder darnos cuenta, hermanos, que un hombre que ha amado tanto siempre se merece lo mejor. Y bien decía la antífona inicial, que cuando uno se ha portado tan bien en la vida con los papás, tendrá la gloria y le irá muy bien. Así pasa con José Fernando, le irá muy bien en esta vida, porque Dios nunca le va a fallar en el camino de su existencia. Familia, un abrazo. Para todos un abrazo muy especial y que el Señor bendiga. Bendito sea, Señor, por este pan, que es el trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y lo representamos, que será para nosotros, ante ti. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
El Señor reciba de mis manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Al ofrecerte, Señor, este sacrificio de expiación, te suplicamos que guarde nuestras familias en tu gracia y en tu paz verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con nosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar. Por Jesucristo, tu Hijo amado, por el que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo, nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo: Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, santo. Eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Amado Señor, te pido en este día por la salud de José Fernando Rincón Quintero. Te pido que lo acompañes y lo bendigas en el camino de la vida. Que termine de sanarlo, Señor, creemos en ti. Creemos en el poder sanador que tú tienes, Señor. Que el Señor los bendiga y los acompañe y los llene de paz y de amor. Oramos por el Papa Francisco, por nuestro querido arzobispo Ricardo y por todos los sacerdotes. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles, Santa Teresita del Niño Jesús y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decirle: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que luego, por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme tu palabra, concédenos la paz y la unidad que quieres y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con nosotros. Démonos fraternalmente un gran saludo de paz. Que el Señor bendiga. Queridos amigos, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Digamos, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Ponemos en las manos de la Santísima Virgen María la salud de José Fernando Rincón Quintero. Que Dios los bendiga, hermanos, y decimos todos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con nosotros. Y su bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Que el Señor nos bendiga. Muchas gracias. Bendiciones.